Sabemos que somos impartidos para algo, asignados para algo. Y no importa lo que pase, lo que se dé, lo de Dios permanece. Y aunque pasemos etapas que no entendemos, lo que creemos es que Dios siempre nos sacará en victoria y nos sacará amplitud. Amén. Una bendición estar otra vez aquí. No saben qué alegría yo siento al compartir con José y con Sunny. Y creo que cada quien en sus diferentes posiciones, donde Dios lo pone, lo levanta, cumple una labor extraordinaria. Y qué lindo los planes que tienen. Felicitaciones, y que la gloria de Dios se mueva. Amén, sobre ustedes cada día. Bueno, ahora vine con marca personal, por eso no tengo toda la libertad. No, no vengo contento con mi esposa. Ella no es mi marca personal, sino es mi complemento. Primera de Samuel 22. Yo sé que ustedes reciben muchísima dirección, enseñanza y palabra. Y qué lindo por eso. Pero déjenme darles hoy mi pequeña ofrenda de peces y de panes, y que pueda producir una bendición abundante sobre ustedes. Bueno, 1 Samuel 22. David fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además, se le unieron muchos otros que estaban en apuros, afligidos, dice una versión. Esta dice en apuros, cargados de deudas y amargados. Así David llegó a ser el comandante o el jefe de ellos. Y eran unos 400 hombres, pero se multiplicaron. Padre, te doy gracias por esta palabra que va a traer un ánimo, una fortaleza y una fe inquebrantable para lograr el propósito que tienes detrás de todo lo que nos permites. No vivimos de circunstancias, sino las cambiamos por medio de la palabra que fluye por nuestra boca. Gracias te damos. Amén. Dígale a tu vecino, abre los oídos, porque Dios levanta tu ánimo, te trae fortaleza. Bueno, cuando vemos a David y lo vemos que Samuel lo unge como rey, y lo tiene que hacer de una manera prudente, sabia, para no tener problemas con Saúl. Y cuando es ungido como rey, las cosas cambian en David en dimensiones espirituales, en respuestas sobrenaturales, en niveles de poder que no se han visto antes en Israel, y que rompe con lo convencional, rompe con lo tradicional y rompe con lo normal que un ungido haya vivido en Israel. La primera manifestación es que la unción se aparta de Saúl y viene sobre David. Todos decimos, ahí estuvo la ganancia y todo lo demás es fácil. No, ahí comenzó todo. Y la primera proyección sobrenatural que yo veo es echarle fuera demonios a un exungido. Es restaurar en cuanto a la paz y libertad a un hombre que nadie hubiera podido acercarse para hacer una labor de este tipo. Nadie en el Antiguo Testamento echó fuera demonios, pero él rompió los parámetros. Rompió lo normal, lo convencional,
Y no cantó siquiera. No fue la alabanza. Fue el tocar el instrumento. Fue cuando tocó el arpa y solo la tocó, la ejecutó. Y el hombre estaba en alivio, estaba mejor y el demonio se apartaba de él. ¿Qué nivel tiene el hombre con la unción que se le derrama? Que lo que nunca vio nadie comenzaron a ver. Que lo que no experimentaron jamás lo están experimentando. Y lo más tremendo, que el que fue ungido para una labor de vencer a sus enemigos, hoy es vencido espiritualmente por un demonio. Es atormentado. Y el problema de Saúl es la falta de obediencia. Los dos fueron ungidos con una gran diferencia. Saúl es ungido porque el pueblo lo pide. Y es ungido con una redoma de aceite. David es ungido porque Dios lo determina. Porque está en su corazón para querer lograr lo que sea trazado de antemano. Pero la diferencia con David es que no es ungido con redoma, sino es ungido con un cuerno. La redoma es hecha por las manos del hombre, pero el cuerno es hecho por las manos de Dios. El hombre lo pide a Saúl, pero al hombre es pedido, Saúl, por el pueblo, porque desecharon a Dios. Pero David lo eligió, lo escogió Dios y lo descubrió por medio del profeta Samuel. En este tiempo viene un mover apostólico profético que va a romper lo convencional, lo normal. Y son personas escogidas no de la multitud o como normalmente muchos se mueven. Viene un mover para la Argentina. Extraordinario. Porque Dios ha puesto sus ojos sobre la Argentina. Porque Él tiene un propósito grande que va a trascender a las naciones. Y está preparando todo esto. No se ve, no parece. Las circunstancias enseñan lo contrario. Pero Dios obra por senderos misteriosos y está preparando gente guerrera, valiente y determinante para traer cambios en su pueblo, en las naciones, las cercanas y las lejanas. Así que prepárate porque vas a parar donde menos pensaste. Tu amén me levanta mucho el ánimo. Si me tiras peces, te hago piruetas aquí. ¿Han visto ustedes que los delfines, para que se tiren y hagan malabares, les tiran peces? Si tú me animas, amanecemos hoy. Aleluya, ¿están conmigo? Bueno, goce, te alegra, te levanta tu ánimo. Vimos a un David que como pastor está siendo promovido por la unción que tiene. Es chiquitito, canchito, güero, dicen muchos, rubio, que casi me gana. Yo tenía los ojos verdes, pero me los pinté para no ser diferente a los demás. ¿Están conmigo? Pero quiero decirles algo. Nadie he visto vencer leones y vencer osos por una dimensión de altura de poder, sino David. Enfrentarse a un león no es una cosa fácil. Quebrarle las fauces y dejarlo sin acción no es una cosa fácil.
entiende que las fieras tienen su territorio. Recuerde que las fieras tienen su forma de ataque. Y el mundo espiritual hay fieras que tienen su territorio, que tienen dominio, que ningún hombre puede vencer. Y cuando agarraba una oveja, salía David tras de él y la arrebataba de sus fauces. Y si se venía contra él, la tomaba de la quijada y se la quebraba. Esa no es una fuerza física. Eso no es porque iba al gimnasio. Eso no es porque tomaba tal o cual medicamento de fuerza. Es la unción. Es la dimensión o las dimensiones de poder que se sueltan en él. Me gustó su amén. Una vez que vamos a Bahía Blanca, no sé si fue a una escuela, y yo tomé mucho mate. Le cuento que tomo mate. Y pasaba mucho a la gasolinera y me dice una hermana: hermano, ¿y por qué baja tanto al baño? Yo no le quise decir, ¿verdad? Que ni lo... Bueno, es que estoy marcando territorio. La forma en que ataca el león es rugir y la presa se atemoriza y ahí la agarra. Pero David aprendió a vencer osos, y el oso lo que hace es oprimir, y oprimiéndote te mata. David venció a un gobernador de terror y de miedo, y a otro que oprime y destruye. Por eso habían varios oprimidos que había que liberar y llevar a otro nivel. Pero es el ungido. Pero ¿a qué costo tiene que formar las ayudas para traspasar el reino? A un costo alto. La unción te prepara, te hace tener experiencias sobrenaturales. Ese hombre dimensional que vence fieras, que vence osos, está venciendo no solo en liberación, sino en las batallas territoriales. Y nadie lo entiende. Y nadie lo ve. Y nadie lo valora. Y nadie le aplaude. Gracias a Dios por ello, porque si no se hubiera enorgullecido. Esa unción preciosa, apostólico profética en figura, porque era rey, unción de gobierno. Dios le entregaba el enemigo en el Antiguo Testamento al rey. El profeta le decía las ubicaciones, pero Dios le entregaba al rey una unción de autoridad. Se fueron los amenes. Y yo veo a David que va avanzando. Es chiquito. Pero cuando somos chiquitos es que el poder se perfecciona en nosotros. Alaban al rey. ¿Lo alaban todavía o ya no? Bueno, porque yo ya voy parando. David está avanzando. La unción ha hecho la diferencia. Lo mete a dimensiones de poder. Las estrategias que hay en la naturaleza de los animales, en las fieras, el hombre natural no las puede gobernar, ni puede ganar una batalla. Pero David entiende que quien lo libró de la garra del oso y del león fue el Todopoderoso a través de la unción que vino sobre él. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! Diga, ¡qué tremendo! ¡Qué poderoso! Pero ahora pasamos a un nivel más alto. Ahora aparece Goliat, el deforme.
El de casi 3 metros y fracción. Y él es chiquitito. Y desafía y oprime y mete terror al pueblo de Israel. Que David no se anima a enfrentarlo y tiene razón, porque la unción ya no está sobre él. Y este es el problema de muchos líderes que tiene el puesto, pero perdió la unción. Hay que ayudarlo, es parte del cuerpo. Pero no podemos pretender meterlo a la dimensión en la que se mueve David. Alaban al rey. David es un guerrero con una unción poderosa doble, de doble tracción, apóstol y profeta. Hay un hombre que le metió miedo a todo el pueblo. Y habían 3 hermanos de él que iban en la guerra natural. Hoy hay muchos que hacen la guerra, que están en la postura de Saúl. Pero cuando ven al gigante tienen miedo y no lo enfrentan. Pero hay un chiquitito que sabe lo que tiene y lo que porta. Y sabe que la unción del Señor le ha dado el poder para vencer también a los gigantes. Muchos gigantes van a caer. Muchos gigantes van a caer. Muchos principados van a caer. Muchas potestades se van a derribar. Esa unción es especial. Es dimensional. No cualquiera la porta. No cualquiera la tiene. Pero a quien Dios se la dio, la impartirá en este tiempo con todo poder. Alaban al rey. Porque no basta con un hombre que bote gigantes y que mate leones. Es necesario que los que forma, que los que prepara, tengan la misma unción, la misma impartición y el mismo nivel dimensional de gloria. Y de paso que ahora él es líder, es el caudillo de amargados, de endeudados, de oprimidos o de afligidos. ¿Qué ánimo tendría aquella reunión de David? Y él huyendo. Pero hermano, si David es valiente, ¿por qué huye? Porque hay veces que se huye no por falta de valentía, sino por sabiduría. Alaban al rey. ¿Era valiente David o era miedoso? Un miedoso no enfrenta osos y fieras. Un miedoso, no enfrenta a los gigantes. Los evade como Saúl. Y yo te quiero decir que disiernas lo que desde aquí te es transmitido, impartido. Porque vienen días de gloria, de rompimiento y de quebrantamiento del enemigo. David no lo podía hacer solo. Había ejército en Israel, pero la dimensión de ese ejército no era para traspasar el reino. Me gusta su amén. Tíreme peces. Ahora, va muy bonito el asunto. Pero cuando vence al gigante comienza el problema. Porque cuando todas las mujeres oyen la victoria que se recibe por medio de un pequeñito y que trae al gigante, mire qué valor, que le quitan la cabeza con su propia espada. Y lo agarra del pelo la cabeza y entra a Jerusalén, que es una ciudad regia. Y no suelta la cabeza.
Porque le quitó la autoridad al adivinador, quiere decir Goliat. Y se lo trajo al piso. Y lo saló. Y no, vaya que no era calvo el Goliat, sino de dónde lo agarra. De las orejas se le rompe. Pero no fue el único que botó cabezas de gigantes. Los que estaban bajo su sombra. Los que fueron educados en una cueva. Los que aprendieron que hay que tener respeto por el ungido de Jehová, aunque ya no tenga la unción. Los que aprendieron. Gracias. Que tanto los que cuidan el bagaje como los que van a la guerra, todos necesitan la provisión. Que el hecho de que muchos se enfrentaran con espada no quería decir que fueran menos los que cuidaban el bagaje. Que había que trabajar con justicia y equilibrio por el tipo de guerra que tenían. Si David se levanta contra Saúl, ahí se secó la unción. Mátalo, está en tus manos. Claro, eran amargados. Ellos tenían que llegar al nivel de David y no David al nivel de ellos. Pero ¿a qué costo formó David a los 30 valientes? Aunque fueron 400 primero los que se le pegaron, después llegaron a 600. Pero hubieron 30 que fueron claves. Y de eso me quiero ocupar hoy para que te prepares. David fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Adulam quiere decir refugio, quiere decir reposo y descanso. Y hizo su fortaleza en una cueva. Y cuando supieron sus padres y sus hermanos que estaba en la cueva, lo fueron a buscar porque ellos corrían riesgos de que Saúl los matara por venganza. Bueno, pero miremos a David. Cuando comenzaron a danzar y a profetizar, las mujeres danzando, y dicen, Saúl mató a sus mil, David a sus 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. ¡Ja! Eso enojó al hombre. ¿Por qué? Porque la declaración profética y el establecimiento de la danza dijo, solo el puesto le falta. Porque ya la declaración está hecha. Y lo que hace falta es que tome el puesto. Porque la danza profética establece el reino en el espíritu. Alaban al rey. Ahí entendió Saúl quién era el prójimo mejor que él, que sería su sustituto. Y lo comenzó a perseguir. Por eso lo apostólico profético es perseguido. Por gente que tuvo presencia, que tuvo gloria, pero solo el puesto le quedó. Dile a tu vecino, parece que el Señor me habla y te habla. Desde ahí comenzó a planificar Saúl cómo matar a David. Jamás podía hacerlo. Aunque te tiren lanzas. David era soltero. Aunque te tiren sentimientos manejables para destruirte, cuidado, cuida tu corazón. Discierne, David como guerrero, no solo era ofensivamente victorioso, pegaba en el blanco, sino David era extremadamente defensor de su vida.
Y no es tan importante saber cómo vencer al enemigo, sino también es importante cómo quitarte los lanzazos y evadir las tentaciones que te pone. David era ofensivo y defensivo. Alaban al rey. Pero David solo no hubiera establecido el reino. Necesitamos tener un equipo para no entregar el equipo antes de tiempo. Se fue a la cueva de Adulán. Y cuando sus padres y sus hermanos oyeron que estaba ahí, lo fueron a buscar. Ahora, David va huyendo porque está en peligro. David va huyendo porque lo persiguen. Y ahora aparece la familia para buscarlo porque tiene miedo. Ahora se conduele que sus padres ancianos lo vayan a buscar porque están en peligro. Me gustó eso a mí. Él dice: mis padres no los puedo entrenar para eso. Los voy a recomendar con el rey de Moab. Porque no tengo casa donde poder ubicarlos. Y tengo que sacarlos del país para que no vayan a morir. Y cuando nos tratan lo que más amamos, nos ponen en un conflicto delicado. Pero Dios lo permite todo, porque quiere preparar a David. Y quiere que no viva de sentimientos o de emociones, que no viva de fe y dependiendo de Dios para lo que viene. Sus hermanos, bueno, algunos de sus hermanos conocían un tipo de guerra en otra dimensión. Sabían manejar espada, pero a un nivel. Pero había que prepararlos para que entraran en la dimensión de guerra que tiene David. Estoy profetizando aquí. Yo le pregunté al Señor: Padre, ¿qué doy allá? ¿Qué quieres que suelte? ¿Qué quieres que diga? Y hoy me dormí y un ratito allá en la casa de Dios. Pero yo, antes de dormir, porque recibí revelación, bueno, me comencé a ver por dentro. Y orando le digo: Señor, ¿qué doy? Y comienza a decirme: esto, esto, esto y esto. ¿Vas a confirmar mi objetivo, mi plan, mi propósito? Y vas a hablar de lo que traigo y de lo que quiero hacer en la Argentina. No es fácil lo que se vive, aunque no vivimos de las circunstancias, pero las circunstancias nos bajan, nos desaniman. Pero levántate, cree en la palabra, muévete por la palabra, prepárate por la palabra. Ahora sus hermanos y sus sobrinos los deja con él, porque sus hermanos fueron llevados a otra dimensión y sus sobrinos, que eran niños o que eran jóvenes, fueron preparados para la batalla. Y uno de sus sobrinos mató a un gigante como David lo mató. Sigo profetizando. Gloria al Señor. Dile a tu vecino: no sabe lo que Dios va a hacer con tus hijos, pero sí puedes creer que va a ser algo glorioso y los tienes que impulsar. Alabado sea su nombre. Bueno, mire, mire por favor. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros. Estar en apuros es tener problemas, es tener aflicciones, es tener necesidades y no ser suplidas. Todos pasamos por ahí. Es ver que las circunstancias son adversas y difíciles. Pero mire, no eran tontos. Es más, el Espíritu les guió con quién tenían que estar. Afligidos, oprimidos,
Amén. Una cosa es vencer al que oprime y otra cosa es arrancar a los que tienen la opresión. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Quiénes lo buscaron? Los oprimidos, los que estaban en apuros, los que estaban en problemas, los que tenían problemas emocionales, familiares, los que no tenían salida, los que no encontraron respuesta de ninguna manera. ¿Quiénes más lo siguieron? Los que estaban cargados de deudas, dice esta versión. ¿Cuántos de ustedes no han tenido problemas económicos en este tiempo? ¿Cuántos cambiaron su dieta o su alacena? Porque hay un golpe natural. Pero te digo, hay una palabra sobrenatural que te sale cada eso. Pero te están preparando para algo extraordinario. En el mundo se sufre sin objetivo, en Dios con un objetivo claro. ¿Cuántos son guerreros aquí? Pero la diferencia en la pregunta, ¿cuántos son valientes? El valiente no tira la toalla, ¿sabe por qué? Porque no es boxeador. El valiente no deja de hacer lo que hace, porque sabe a qué lo llaman y a qué lo preparan. Según la unción que hay aquí y los niveles de proyección, eso es lo que se te suelta. Eso es lo que se te imparte. Esa es la enseñanza que tienes. Y es la forma en que Dios te va a usar. David, jefe de los derrotados. David, jefe de los oprimidos. David, jefe de los endeudados, de los que tienen problemas económicos. Dios siempre ha usado las problemáticas familiares, emocionales, circunstanciales. Siempre ha usado la necesidad y la economía, sino que lo diga la viuda. ¿Cómo rompió Dios los principios de la ley con la viuda? Si a la viuda y al huérfano había que ayudarlo. Pero con la palabra profética que le da Elías, es la viuda y el huérfano la que tienen que soltar lo que tienen para que no les haga falta nada. Eso es dimensional. Alaban al Rey. No debes de dejar de dar para poder recibir. Alaban al Rey. Recuerda que tu ofrenda es adoración. Que tu ofrenda sube como un olor fragante delante de Dios. Bueno, ya estoy terminando. La primera parte de cuatro. Es que ustedes me motivan mucho. Bueno, miren esto. Los amargados, los rebeldes, los insoportables, los que no están de acuerdo con nada. ¿Qué ovejitas le llevaron? Los irrespetuosos, los violentos. Así es un amargado. Los que dicen palabras duras. Y ese es un problema espiritual. Raíces de amargura. Pero David no desechó a ninguno. Señor, cámbiame esto porque están muy feos, muy duros, hablan muy fuerte. No. La unción es para llevarlos a otro nivel de vida y establecerles un carácter. Un aplauso para Cristo. Pero mire, David tiene la fe que lo que está formando, que lo que está impartiendo, que lo que está preparando es para un objetivo, no es casualidad. Cuando yo comencé con la escuela, yo no sabía de escuela ni de nada. En la iglesia no predicaron jamás de eso ni aceptaban a los profetas.
Pero Dios me dijo, vas a abrir la cueva de Adulam y vas a ver los que te traigo. Yo dije, escuela profética, cueva de Adulam. ¿Y sabe qué me decían, hermano? Esa no es escuela profética. Ese es el ángel diamantino. ¿Y qué es el ángel diamantino allá? Los que venden joyas de las más finas. Yo le dije, ¿y por qué me dicen que tengo el ángel diamantino? Porque qué joyitas las que tenés reunidas ahí. Lo peor. Mire, si no fumaban de los simples y de los tronadores, de esos que dan risa. Inhalaban más de la cuenta y nunca los llevé a un estadio porque en el área 18 se lo hubieran acabado. Eran violentos. Nadie los soportaba. Y dije, Señor, estos me trajiste. Y una vez estando en una reunión profética, uno le saca una pistola al otro, porque la esposa que ahora tiene fue esposa del otro en el pasado. Y yo en medio. Le dije, Señor, ¿y para qué me trajiste esto? Por dos razones. Para formarte carácter. Y para que los trabajes y cambien. Te doy guerreros. Pero son cerreros, son rebeldes. Los tengo que domar. Yo no he vencido fieras como domar esas fieras. Es más fácil vencer fieras que domar las fieras humanas. Dije, Padre Santo. Y voy en el parque central, en la plaza central, como dicen ustedes. Y me grita un adicto convertido, Gerson, estamos orgullosos de ti, que representes bien al gremio. Y en plena plaza. Yo dije, ay, ¿qué hago? Dios te bendiga. Y rápido. Es que Dios lo trata a uno como ustedes no se imaginan. Pero uno de ellos fue ungido profeta y Dios nos reveló que le va a entregar a mucha gente. Y mire que el hombre tiene una proyección profética que han botado altares directamente. Y hay lugares donde los ocultistas ya no hicieron trabajos. Dije, Padre, como el pulgoso. ¿Se acuerda cómo se ríe el pulgón? ¡Funcionó! Diga, ¡funcionó! Otros se quedaron en camino. Pero valió la pena. Es tremendo lo que sucede en el sur del país. Diga conmigo, amén. Gloria a Dios. Lo que estás viviendo no es de balde. Lo que estás pasando tiene un objetivo. La circunstancia que se vive en la Argentina tiene un plan divino para poderte bendecir y usar, porque vas a vencer a las fieras, porque vas a liberar a los ungidos, los vas a restaurar y porque vas a doblegar a los gigantes. Y eso es dimensional. Aplausos para Cristo. De ahí se dirigió a Mizpa, dice el verso 3, en Moab. Y dijo al rey de ese lugar, deja que mi padre y mi madre vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Luego va Gad y le dice, no te estés en la fortaleza, no te estés en la cueva, vete a Judá. Y lo saca de ahí. David llegó donde el sacerdote, Elimelech creo que se llamaba, y le pidió panes
y espada, que solo los sacerdotes podían comer. Y se los dio a los afligidos, a los endeudados y a los amargados, como una dirección de rompe leyes para poder alimentar a sus hombres. Y cuando supo Saúl eso, mandó a traer a este sacerdote y lo acusó de que había apoyado una rebelión contra él, cuando el sacerdote no sabía nada. David nunca le dijo que huía, solo le pidió comida y que le dieron espada. Y fue acusado, le levantaron calumnias. Y Saúl mandó a matar a todos los sacerdotes, 80 sacerdotes. Cuenta David, David dice, yo tengo la culpa de esta muerte. No solo lo que está viviendo David, y ahora que viene un bombazo por una injusticia, y que porque le dio comida a él y la espada, por eso mataron a 80. El proveedor que Dios usa es un sacerdote correcto. El hombre que le da la única espada que hay, la de Goliat. Es posible que David no tuviera para comprar espadas, pero le dieron una buena espada. David es posible que se sintiera culpable ante tal injusticia. Amén. ¿Cuánto tiene que vivir David? Paciencia, disimulo, el dolor sentimental por sus padres, el dolor por sus hermanos, el dolor de abrazar a un Abiatar lloroso, triste, porque mataron a su familia. Dije, vente conmigo y yo te voy a proteger. Pero le sirvió, porque llevaba el efod. Y cuando dijo, Señor, ¿entregarás Keila en mis manos? Le dijo, pregunta por el efod. Dijo, sí, le entregarás. Entraron, destruyeron a los filisteos. Pero oyó Saúl y quiere cercar la ciudad. Y lo oyó David. Pregúntale al Señor por efod. Si Keila los entregará en las manos de Saúl. Y dijo, sí os entregará. Tuvieron que salir. A veces les causamos beneficios a mucha gente liberando y rescatando ovejas y todos los animales que se iban a llevar y venciendo al enemigo. Y ahora Dios le revela, los de Keila te van a entregar, aunque le has causado una bendición. ¿Cuánta injusticia se vive? Pero es una preparación. Bueno, ya estamos terminando. Y es solo el comienzo. ¿Pero qué? ¿Cómo educó a estos valientes? Le impartió la unción. Pero los educó para formarles un carácter. Amén. Miren, no sean desleales. Les voy a dar un ejemplo. Él es el ungido de Jehová. Y líbreme Jehová de levantarme contra el ungido. Amén. Y eso es algo que debemos aprender en la guerra. Sean leales a lo que está por encima de ustedes. Aguántensela. Si le hacen bienes a otros y ellos pueden hacerle males. Venzan con el bien el mal. La gente de guerra debe ser cuidadosa en este sentido. ¿Me gustó su amén? Bueno, todo el tiempo que formó a esta gente, David no perdió el tiempo. Primero eran 400 y llegaron a ser 600. Pero de estos 600, hubieron 30 valientes que lo ayudaron a traspasar el reino. Ellos vivieron bien,
con todas las prerrogativas, con todas las bendiciones y las riquezas que alcanzarían a través de David. Pero habían de entre los 33 valientes distinguidos uno que agarró una espada y mató a 800 enemigos. Así salvó Dios a Israel. ¿Cuántos vieron la película 300? Esto sobrepasó con 500 más. Mató un solo. Ah, bueno, ahí eran 300 contra un montón. Aquí es uno solo contra 300, contra 800. Eso no es normal. Eso no es humano. Eso es la impartición de un hombre sobrenatural y dimensional en la gente que educó en la cueva de Adulam. ¿Qué hombre puede vencer a 800? 10 lo matan. 5 lo madrugan. 80 lo hacen picadillo, pero 800. Ese es el tipo de guerreros que Dios está formando para este tiempo. Este es el tipo de gente impartida que Dios va a sacar de aquí. Ese es el avivamiento en parte que viene. ¡Ja! Bueno, el segundo. Los filisteos venían destruyendo la tierra y las siembras. Y uno de ellos se paró donde había una siembra de lentejas y la defendió. Y mató a muchos. E hizo que despojaran todas las riquezas que traían los enemigos. Uno solo se paró. Otro más, el tercero. Todos se habían huido y él solo se quedó parado. Y vinieron los filisteos. Y se le pegó la espada a la mano e hizo pedazos a medio mundo. Y le devolvió sus tierras. Eso no es natural. Saúl tenía la unción, pero no esas dimensiones. Este tiempo es un tiempo especial. Así que prepárense pensando en que Dios hará muchas cosas gloriosas, no solo en la Argentina, ni solo en Sudamérica, en las naciones. Amén. Alaban al Rey. Tiene. Si te van a llevar al Asia, come mucha mandarina para hablar mandarín. Si vas a consolar a mucha gente, come mucho ajo para dar palabras de aliento. Solo te digo cómo se dice suegra en ruso. Storba. Gracias por su amén. Van tres valientes. Pero David necesitaba gente de su guardia personal. Gente de la guardia regia que le cubra las espaldas. Y hay un hombre que es hermano de Joab, porque Joab es el general del ejército y es generalmente conocido. Pero hay otro, Abisaí, diga Abisaí, era el más ilustre y más reconocido de todos, pero no igualó a los tres primero. Él mató con la espada a 300. Amén. Y mató un león. ¿Usted cree que sea casualidad eso? Lo que no vi en la impartición es que alguno venciera a osos, pero es posible. No está escrito, pero lo que había en David se impartió.
Pero David esperó que en los que estaban en la cueva hubiera fidelidad, hubiera integridad, hubiera carácter. Porque si se les soltaba solo la impartición y no tenían el carácter, no durarían siendo vencedores. Dale un aplauso a Cristo si tienes ánimo. Yo creo que Abisaí tenía un puesto especial. Era el jefe de todos los valientes. Los valientes eran tremendos, pero Abisaí era su jefe. Pero Benaía, hijo de Joiada, hijo de un hombre de grandes hechos, creo que era de Capsel. Benaía venció los dos leones de Moab. Benaía, hijo de Joiada, venció un león en tiempo de la nieve en un foso. Y Benaía mató a uno de los gigantes. Pero David dijo: este tiene que ser el jefe de mi guardia personal. Porque las dimensiones que tiene me van a ayudar. Porque si vencemos osos y leones y gigantes, el enemigo va a querer atacarte siempre a esa dimensión. Y cuando David entró en una batalla con un gigante y se cansó, porque la edad pega no de balde. Amén. Entonces Benaía lo venció y lo doblegó y le dijeron: nunca más salgas a la guerra, no sea que se apague la lámpara, la revelación, la guianza en Israel. Wow, lo que estás pasando no lo estás pasando de balde. Lo que estás viviendo, no solo la mashushaka, diga, no solo la mashu, el hogar, la familia, los padres, los sacerdotes y lo que viven. Abiatar, que había que cobijarlo. Mire, ¿qué nivel de David para soportar todo eso a la vez? ¿Qué cargas lleva el hombre? Pero es valiente. Pero no se queja ni se da por vencido. Pero llega un momento en que dice: al fin Saúl me matará. Porque uno es humano. Uno es de carne y de hueso, aunque tenga mucho seso. Para que tengas progreso necesitas apoyarte en la palabra. La gente de guerra es tratada por muchos aspectos. Para sostener valientes, como padre, uno tiene la responsabilidad que lo que sale de sus lomos llegue a un nivel alto. Y cuando uno no esté, pues que sigan esas dimensiones. Lo tremendo es que no solo ellos, su sobrino, un hijo de su hermano, mató un gigante. Era un muchacho, pero fue preparado y dimensionado. Hijo de Simea, su hermano, dimensionado como guerrero. El trabajo que tienen que hacer es un trabajo dimensional. Y así que no te quejes por lo que estás viviendo, que te prepara. Ser valiente es vencer el temor. Ser valiente es ser determinado y no detenerse por nada. Eres tan valiente como David
o tambaleante como Saúl. Lo que Dios escoge es dimensional para este tipo de labor. Lo que el hombre escoge es para una guerra natural. Hay mucha gente que hace guerra, pero es más grito que efectividad. Amén. Me gustó su amén. Es más querer hacer lo que otro hace sin la revelación y con la unción específica. Dile a tu vecino, se refieren a ti y a mí. Aquí hay mujeres guerreras que han sido preparadas en medio de la adversidad. Alaban al rey. Y son como leonas, no porque se dejaron crecer el pelo, sino son determinantes. Los guerreros tienen que ser como con cara de león, pero no rugiente. No. Claro que tenemos que rugir. Un día me dice mi esposa, pero anoche estaba roncando mucho. Estoy en batalla, hija. Déjame rugir. Y de noche me ataca más el enemigo. Y rujo. Así que no le metas codazo a tu esposo que lo vas a traumar. ¡Oh! Ya no rugues y no llora. Y ellos, los 30, ayudaron a David a establecer el reino. ¿Qué puesto les tocaría cuando reinó David? ¿Les hizo falta algo? Bueno, en la cueva, ¿cómo serían los baños? ¿Qué ventilación tendría? ¿Cómo dormían? ¿Para comer qué hacían? Un soldado es entrenado para subsistir, tenga o no tenga que comer. Un soldado en Guatemala, bien preparado, de alto nivel, tiene que aprender a agarrar una gallina, un perro, pero no morir. Tiene que tomar agua, no importa si esté limpia o no. Las amebas se solucionan después, pero la vida no. Amén, como le dicen a un hombre, le ponen el cuchillo aquí y le dicen, ¿la vida o el dinero? La vida, porque el dinero me sirve mañana. Mire, ya muerto uno, ¿para qué quiere la vida? ¿Cómo la va a querer si no la tiene? Si alguien yo admiro por los niveles de trato, pero los niveles de unción que se suelta, es David. Allá arriba le voy a hacer muchas preguntas a David. Amén. Era de bella presencia. No estoy lejos. Cinturita de avispa. Yo tengo que camuflarme ahora. Soy águila, pero me hice gavilán, porque no hay gavilán gordo. Hay que camuflarse. ¡Está conmigo! Te vine a animar. Tu economía cambiará. Tu condición emocional cambiará. Tus aflicciones se liberarán. Tus amarguras se tratarán. Y avanzarás. 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 Hay muchos siervos de Dios atados por desobediencias que vas a llegar a liberar y activar. Hay mucho pueblo en estas condiciones de los guerreros. Y por experiencia Dios te ayudará y por unción se liberará. Esa es mi ofrenda de peces y de panes.
Y perdón que vine camuflajeado como pachuco, no como militar espiritual. Pachuco es vestir normalmente, ¿verdad? Pero qué bonito es sentirse aquí uno joven, muchacho. El Señor tiene algo glorioso para ustedes. Quiero que se pongan de pie. ¡Oh, qué tremendo esto! Las luchas no solo vienen contra el ungido. Las luchas vienen contra la familia del ungido. Y nadie puede saber los golpes bajos que se sufren, sino el que vive con el objetivo de Dios. Yo quiero orar por las familias tuyas y por toda la familia. Pero primero quiero orar por la familia apostólico-profética. Yo quiero que decirles que lo que porta el apóstol acá es algo glorioso. Pero así como es glorioso, ya hay liberación de tierras, liberación de sectores y de naciones. Así es el ataque que suelta el enemigo. Y como esto es guerra, diga, como esto es guerra, doy y me dan. Los intercesores no se tienen que dormir. Amén. Viene gloria. Viene lo que nunca se imaginaron. Pero yo quiero orar por la familia. Voy a pedir que vengan por acá. Bendita familia que ha dejado que Dios guíe y lleve en la unción que les dio. Tantas cosas sorprendentes. Pasen por acá. Voy a pedir a mi esposa que venga. Quiero que levanten todas sus manos. Nunca se apagará la lámpara en este lugar. Y lo que Dios comenzó lo culminará. Oh, oh, oh. Vení, Matías, vení. Eso, Belencita. Padre celestial, gracias por esta preciosa familia. Gracias por la unción que pusiste en cada uno de ellos. Gracias por las dimensiones que has soltado y que soltarás. Gracias por la vida de José. Gracias por la gloria que has puesto en él. Y gracias por lo que se ha soltado en sus hijos, en sus yernos, en sus nueras, y que se seguirá soltando. Te pido que lo guardes, que los protejas, que los catapultes. En el nombre poderoso de Jesús. Te tengo en mis manos y te he hablado de un propósito que ha comenzado a soltarse sobre tu vida. Y voy a culminarlo con gloria. Bendigo a Suni, tu sierva. Gracias por esta mujer valiente, guerrera y determinante, que por nada se aplaca ni se detiene. Cumple tus propósitos en ella sobre las naciones. Aquí en la Argentina y sobre la nación. Bendigo a tu siervo José. Gracias por lo que transmites, por lo que impartes, por lo que haces a través de su vida. Trae la fortaleza, el consuelo, el ánimo. Y que siga adelante en los objetivos trazados.
Are que tan eborresa mai convele. Ha sido un hombre fiel e íntegro delante de mí. Ha sido obediente con los dictados y las órdenes que te he dado. Te voy a bendecir abundantemente. Y te voy a entregar muchas naciones. Y quedarás sorprendido por lo glorioso que comienzo a hacer en otra dimensión. Bendigo a Belencita, la pongo en tus manos, te pido una bendición especial sobre ella. Sigue haciéndola funcionar en la gracia que pusiste. Y gracias porque es entendida en muchas cosas. Gracias por el rubio y lo que haces con él. Yo lo bendigo en tu nombre. Y que la gracia suya en el complemento de la función que realiza se amplíe, se ensanche poderosamente. En el nombre de Jesús. Bendigo a Karen. La pongo en tus manos. Gracias por el don y la gracia que has puesto en ella. Cumple tus propósitos y que tu gloria sea vista. Bendigo a Seki, gracias por ese don precioso. Gracias porque es un salmista profético. Y porque es un profeta. Y porque lo han llevado a las naciones, pero será mucho más permanente, mucho más amplio y mucho más glorioso. Bendigo a Katy. Bendigo a Katy. Desato la vida de Katy. Desato la vida de su esposo. Cumple tus objetivos, tus planes en el complemento de esta familia preciosa. Bendigo a Hochi. Gracias por lo que has hecho y seguirás haciendo a través de él. Lo pongo en tus manos. Abre las puertas. Corre las cortinas de revelación. Y que toque corazones. Y que abran las naciones. En lo precioso que tú le has dado. Levante sus manos y bendiga, 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 bendiga. Bendiga, bendiga, bendiga esta familia. Señor, bendecimos a la familia. Bendecimos a cada uno en lo individual. Bendecimos a Marité. Síguela usando y proyectando con gloria. Y que tu nombre sea glorificado. Tu nombre sea exaltado. Tu nombre sea bendecido. Quebranto las fuerzas del averno, las fuerzas del invierno, las artimañas, los artificios premeditados se quiebran, se rompen, se destruyen. En el nombre de Jesús, cumple tu propósito completo en ellos y sigue llevándolos a dimensiones de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Porque mucho de lo que he tocado es una palabra profética de confirmación, de afirmación y de lo que vas a hacer a través de ellos en esta nación y en muchas naciones de la tierra. Gracias, Señor. Démosle un aplauso de estímulo, de ánimo y de bendición a la familia. ¡Gloria a Dios! Que no pande el cúnico.